Fíjense, enanos. Oigan, amigos. Aquí andan en el pasado de la tarde, ya saben. Y de otra vez cayó agüita. Y les cuento y les comento que ahorita en la tarde me sentía bien mal de la espalda. Como ayer pinté demasiado y no estoy acostumbrado, me dolía bastante la espalda. Todavía me duele, pero me duele poquito. Entonces me tomé un analgésico para el dolor porque me dolía demasiado. Casi no me gusta tomar pastillas, pero ahora sí me dolía demasiado. Y me quedé dormido como de las 4 de la tarde a las 5 y media que son ahorita. Y ya estaba lloviendo, hace rato no estaba lloviendo. Y bueno, había que cumplir con la manada. No se puede de otra. Ellos quieren salir. Tilly y Bella no quisieron salir porque está lloviendo. Pero estos enanos sí, sí quisieron. Y tengo que cumplir, ni modo. Aquí andamos ya. Hace ratito liberé a Sandy y a Chuy. Y ahorita que me fui a comer y... ¡Ay! ¡Chale! Está muy cortito. Ahorita que fui a comer, pues los guardé tantito otra vez. Como les dije, no los puedo tener afuera por... No se vaya a hacer un pleito o algo con la manada. Pero bueno, aquí andamos. Tuvimos un día largo y... No, fui a trabajar un ratito, fíjense. Bueno, fui cuando los gatitos hace rato a darles de comer. Y luego en la tarde pretendía ir a trabajar otra vez. Tenía que hacer una vuelta lejos para vender un producto que se produce ahí en la bodega. Y ya se me olvidó, ya no fui a trabajar, ¿no? Preferí acostarme. Y de verdad, pues, repito que mis respetos para esas personas que se dedican a la construcción y a pintar casas, impermeabilizar casas y todo eso, ese trabajo que son muy, muy rudos y aquí en México son muy, muy mal pagados. Son de los peores trabajos pagados. Aquí en México, los trabajos de la construcción, los trabajos de ese tipo son muy mal pagados y deberíamos de valorarlos más ese tipo de personas porque realmente es un esfuerzo físico extraordinario. De verdad que sí, me siento molido. En la mañana me preguntan a Lía, ¿cómo amaneciste? Y le digo que si no anotó las placas del tráiler que me atropelló. Y ya me siento mejor, amigos, con el descansito que me aventé me siento mejor, pero pues no fui a trabajar, ni modo, una cosa con otra. Que tengan una buena tarde, gracias por vernos. Charlie, digo Benji, vente. Véngase por acá. Anda Benji buscando quién sabe qué. Muchas gracias por vernos, gracias por todo el apoyo, gracias por mandarle felicitaciones a la Sofi, que cumple años el día de hoy. Gracias por todos sus mensajes bonitos. Sofi es una gran parte de nuestra familia, de Benji y sus amigos. Ella nos ayuda bastante. Gracias por todo el apoyo, gracias por todas sus bendiciones y palabras bonitas. Y nos vemos al rato a ver si hay más aventurillas de Benji y sus amigos. Bye.